Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Demon Fa. Sí, ya sé, esta semana voy a subir varios videos tutoriales porque la verdad es que tengo ganas de ayudar a la gente que no ha entendido mucho de estos problemas o que no sabe cómo resolverlos. Bueno, en esta oportunidad voy a enseñarles a activar Windows 10 y además de eso les voy a enseñar a desactivar las actualizaciones automáticas, ya que no todos saben cómo desactivarlas, ya que antes se podía hacer solamente ingresando al panel de control, sistema de seguridad, y aquí te salía en sistema, actualizaciones automáticas, o al principio en Windows 10 podías ir acá, actualización y seguridad, Windows Update, y acá la podías desactivar, pero ahora ya no se puede. Así que ahora les voy a enseñar cómo desactivarlas. Bueno, para empezar voy a decirles que todo es en orden. No podemos primero activar el, digo, no podemos desactivar las actualizaciones y después activar el Windows. ¿Por qué? Porque cuando tú activas el Windows y las actualizaciones están desactivadas, se habilitan o se activan automáticamente. Entonces, primero es activar el Windows y luego desactivar las actualizaciones automáticas. Bueno, primero van a ir acá a mi página, buscan acá en donde dice activar Windows 10 y desactivar actualizaciones automáticas, o si no, lo van a encontrar aquí abajo. Bueno, le dan clic, no, les voy a dejar el link en la descripción de este video sin acortadores. Bueno, van acá, le dan a descargar en Mega, acá están los pasos para desactivar las actualizaciones automáticas por si es que no quieren ver este video y tan solo quieren leer el post. Bueno, lo descargan y aquí lo van a tener. Una vez que lo tengan, lo abren y van a ver que hay dos cosas: KMS Pico Install y el portable. Yo les recomiendo usar el portable simplemente por gusto. Lo copian aquí, o si quieren lo instalan, la contraseña es DemonFast. Para los que no sepan, siempre me dicen que no digo la contraseña, pero igual les voy a dejar la contraseña en la descripción. La contraseña es DemonFast. Le dan aquí anticlic, ejecutar como administrador, y sí, minimizan, esperan a que el programa se abra. Automatic defense procedures initiated. Escuchan ese sonidito muy raro, ya. Ahora solamente le dan aquí al botoncito, esperan a que les diga activation. Affirmative. Program complete. Allá, program complete. Ya, bueno, simplemente eso, esto de acá lo borran. Simplemente lo borran, ya no les sirve, porque ahora, bueno, esto de acá omitir, porque el KMS Pico está activo ahorita. Una vez que apaguen su computadora y la vuelvan a prender, simplemente lo desactivan. Aquí pueden ver en este equipo propiedades y, como pueden ver, está activado el Windows 10. Y una vez que ya lo hayan activado, vamos a ir a desactivar las actualizaciones automáticas. Simple y sencillo. Cerramos esto. Le damos acá a inicio, escribimos servicios. Acá les va a aparecer. Si tienen la versión en inglés, escriben service. Services, así se escribe, pero service, así se pronuncia. Y bueno, la cuestión es que ponen, entran a servicios, y van a ir hasta el fondo en donde dice Windows Update. Yo ya lo tengo deshabilitado, pero es simple, le dan a anticlic a Windows Update, propiedades, y aquí en tipo de inicio van a tenerlo ustedes en automático, o en automático de acá, o en este automático, como sea, pero le dan a deshabilitado, aplicar, aceptar, reinicien su computadora y listo, todo está hecho. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente tutorial, gameplay o videoblog que haga. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.